Good evening. Good evening. How are you? Five cents. Okay. Voy a hacer el bracelet en la. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Michelle. Claro. Pablo. Good evening. Niña. Michelle. Good evening. Please, I'll give you a microphone. Good evening. Hello. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine. Okay, excellent. What about Carlos Cotto? Please talk to your microphone. Activen sus micrófonos. Because it's a time to start the class. Good. Activate your microphone, please. Rebecca Guzman. Hi, good evening, teacher. Hi, how are you? I'm fine, and you? It's a pleasure to me to be here. Hi. Me too. Okay, thanks. How are you? How was your day? ¿Cómo estaba tu día? How was your day? I am fine. Okay, excellent. ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Miguel Ángel, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? I am fine, very good. Very what? Very good. Very good, excellent. Are you tired? ¿Está cansado? Yes. Tired? Yes. Yes, I tired. Okay. What about Jocelyn? How was your day, Jocelyn? ¿Cómo está tu día? How was I'm fine. Day? I'm fine. It was hard, pesado. It was terrible. Ha estado terrible. It was funny. Ha estado divertido. I am terribly. Ha estado terrible mi día, horrible. It was terrible. Yes. Sí, terrible. Okay, and hard, pesado. Yes. Yes. Okay, it was hard. Excellent. Now, what about Julio Palacios? Please talk to your microphone. Julio Palacios. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening, yes. Activen su cámara para conocerlos. Yo tengo activa la mía para que me conozcan. Yo quiero conocerlos. Ok. Excellent. Hi, Julio. How are you? I'm fine, and you? I'm fine, too, and happy to be here. Excellent. Now, what about the rest of the class? Where are you? ¿Dónde están? Jocelyn, my home. Hey, you are pretty, Jocelyn. You are beautiful. Thank you. And Rebecca, too. It's very beautiful. Thank you. Okay, what about the rest of the class? ¿Dónde están? Where are you? Hey, Rebecca. It's nice to see you. Okay. What about the rest? ¿Dónde están nosotros?
Quiero verlos. Activen su cámara. Please. ¿Dónde están los demás? Ah, pues no les vamos a dar premio como no aparecen. Se lo perdieron. ¿Sí? Ok. ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho? Se han perdido entonces. Bueno, ya lo vamos a ir conociendo poco a poco porque vamos a participar, vamos a hacer siempre clases participativas. Voy a necesitar su ayuda porque tanto ustedes van a aprender algo de lo que yo les enseñe y yo también voy a aprender de ustedes. ¿Bien? Porque todo es en conjunto. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, ¿right? Yes. Now, let's introduce myself. Estaba esperando que se conectaran más, ¿verdad? Pero me imagino que ya se van a conectar. Now, let me introduce myself. Dígame si ven la pantalla. No. No. ¿Nada? No, va, ahorita le voy a compartir ya la primera pantalla. Let me see. Ok, let me see. Now? Ok. Yes. Ok. ¿La ven bien? ¿O ven muy pequeña la letra? No. ¿Es okay? Solo que creo, considero que tiene que expandirla completa la pantalla. Ok, la vamos a hacer completa. O sea, la voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver todo. No, dele, no, ¿sí? Tiene que darle ahí donde dice completo. No, aquí, ahí ve los tres cuadritos, el primero que está ahí para que se le pueda extender todo completo la pantalla. Abajo, por donde dice porcentaje. No, a la par, los que están a la par, siempre en esa misma línea, el otro. Ah, ahí. Porque es normal. Norma, o como diapositiva. Ah, o presentación, ajá, ahí, uh-huh. Presentación. ¿Ya? Aquí está un poquito más grande, ¿sí? Como diapositiva. Sí. Ok, now, what about me? My name is Yamile de Funes, and I have almost 50 years old, almost. Okay, what about my formación académica? Tengo una metodología de la enseñanza del inglés como idioma extranjero. Y también me gusta planear. Me gusta hacer una planeación didáctica acerca de cada clase porque me gusta siempre agregar ejercicios, poner actividades, aparte del uso gramatical que se le dé, aparte de la explicación gramatical, porque es la manera que ustedes van a practicar y se van a aprender, tratar de memorizar o aprenderse todo lo de la clase. Es importante que usted no se quede con ninguna duda. Ya vamos a hablar referente a eso, ¿ok? Now, what about my labor experience? Soy facilitadora del idioma inglés desde el año 2018. También he creado y ejecutado proyectos comunitarios del idioma inglés en algunas comunidades. Porque me gusta que tanto jóvenes como adultos que no tienen la oportunidad de aprender, porque ya sea si son de bajos recursos, no pueden pagar clases aparte, entonces sí me gusta ayudar a todo tipo de personas y es por eso que he creado proyectos comunitarios, que hemos conseguido ayuda, pues en base a eso les he enseñado de forma gratuita. Now, fui instructora del idioma inglés para cursos en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Esto se hizo también en conjunto con Plan Internacional.
De igual manera, se invitaron jóvenes y adultos para que pudieran tomar el curso y así realizarse profesionalmente. Además, sí me gusta brindar clases personalizadas porque hay muchas personas que aparte de tener el curso de inglés actual, siempre quieren un refuerzo. O también hay jóvenes o adultos en el caso que iban a la nocturna que también quieren aprender inglés. Entonces también para eso he trabajado con clases personalizadas. Now, this is the WhatsApp group. Ya me imagino que todos se metieron ya al grupo de WhatsApp. ¿O hay alguno que todavía no? No, yo no estoy. Ok, bye, lo invito a que se incorpore. Porque a través de este grupo vamos a trabajar mucho. Yo acostumbro siempre mandarles material extra para que ustedes no les quede ninguna duda con el tema que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver el uso del do y del das. Este es un tema que a algunos les cuesta un poquito. Entonces, me gusta siempre poner material extra y se los envío al grupo de WhatsApp para que de esa manera ustedes se aprendan las reglas y no les quede ninguna duda referente al tema que se está viendo. Por eso es importante tener el grupo de WhatsApp. Aparte, si usted tiene alguna duda de lo que hemos visto y le da pena, van a decir, ay no, fíjese que yo no sé, a mí me da pena preguntarle así en general. Entonces usted no hay problema, me escribe en el grupo de WhatsApp o igual me puede escribir al personalizado. De esa forma, pues si usted tiene pena de decir así, pero tiene esa duda, usted no tenga pena de preguntar, para eso estoy yo, para ayudarles en todo lo que pueda. Si no tengo la respuesta en el momento, se la voy a averiguar y se la voy a enviar. Pero usted no se va a quedar con la duda, eso sí se lo prometo. Eso sí, que es importante que pongan de su parte, porque es un esfuerzo. Yo sé que después de venir de trabajar, ¿verdad? Ustedes quieren llegar a descansar, pero recuerden que todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa. Su esfuerzo va a valer mucho después porque usted va a poder tener oportunidades de crecimiento dentro de su empresa, va a poder, si va a la universidad, va a llevar un avance ya de su idioma inglés. Hay muchas cosas, encontrar un nuevo trabajo con el idioma. Entonces, es muy beneficioso. Entonces, les invito a que, aunque usted esté cansado, dedíquele un poquito a esto. Póngale atención a las partes gramaticales, trate de hacer los ejercicios. Sé que es un sacrificio, pero le va a gustar. Y va a sentir un gran cambio. Y usted va a ser un ente de cambio también para la sociedad o para algunas personas que también requieran hablar inglés. Si usted aprende un poquito, usted le va a poder ayudar a otras personas también. ¿Ok? Por eso es beneficioso el grupo de WhatsApp, por el material extra que se le envía, y cualquier cosa también, entre todos nos podemos apoyar con el grupo. Les invito a que se inscriban ahora mismo, porque ahora mismo yo les voy a mandar una información también adicional del material extra. Ahora, tenemos la fecha de ejecución del módulo, que es del 5 al 29 de septiembre. ¿Qué días? Lunes a jueves, en el horario de 8 a 9 de la noche. Siempre les invito a que tratemos de estar unos minutitos antes, porque a las 8 en punto siempre voy a dar inicio, independientemente que hayan poquitos o hayan varios, porque tenemos que respetar la hora. Y es a las 8, entonces, ¿qué significa? Que yo me voy a conectar por lo menos 3 minutos antes, por cualquier inconveniente que haya, ¿verdad? Para las 8 estar listo y poder iniciar la clase. Ahora bien, dentro de las tareas y evaluaciones, recuerden que es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Si usted hace menos de ese promedio, entonces no lo va a pasar, y si está haciendo el esfuerzo por aprender, continuémoslo. Les invito a que no vayan a dejar de conectarse para que cumplan con el porcentaje, que es el 80%. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, porque es bonito trabajarlas así, porque usted tiene fresco lo que acabamos de ver, la parte gramatical, y le va a ser más fácil hacerla. Y así no se va a atrasar, porque si usted lo deja hasta para el fin de semana, se le va a acumular
y cualquier cosa puede pasar y no las va a lograr hacer ni las va a lograr subir. Recuerden que cada viernes a la medianoche es el último día que les dan para poder subir las tareas. Sin embargo, hay fechas que no llega hasta el viernes, sino que las solicitan antes, por lo menos jueves. Por eso es que es importante no dejarlas para el último día, sino que irlas haciendo en cada clase. Después de cada clase, usted puede meterse y hacerlas. ¿De acuerdo? Y si no, pues estamos para ayudarles, como les repito. ¿Ok? Y es bueno también que ustedes sepan que pueden adelantar el contenido. Ustedes pueden meterse al sitio, adelantan, ustedes van a verificar qué tema vamos a ver al siguiente día. Y lo puede estudiar y cualquier duda que tenga, ya empieza el siguiente día a preguntar y así le va a quedar más claro todo. Porque ya usted ha visto con anticipación el tema que vamos a cubrir. Luego, tenemos también que el material de apoyo todo va a ser compartido en formato digital. También esto es importante que tengan el dato, ¿ok? Luego vamos, como refuerzo de cada tema, les estaré enviando material extra, es lo que ya les comunicaba, con ejercicio, esto es, para fortalecer su aprendizaje. También realizaremos actividades del tema visto, siempre con el fin de enriquecer nuestro vocabulario. Cuando ustedes tengan dudas del vocabulario, anoten en un cuadernito la palabra y anotan lo que significa o preguntan durante la clase. Y así va a ir enriqueciendo su vocabulario para que sea su speaking mejor. Cuando usted empiece a hablarlo, ya va a tener más vocabulario para desarrollar. Ahora vamos con las tareas y evaluaciones. Es importante mencionarles que en la semana 1 vamos a ver las secciones 1 y la 2. Vamos a cubrir todas las dos secciones. Y en la semana 2 va a ser la sección 3 y el examen intermedio. Luego también tenemos que en la semana 3 trabajaremos en la sección 4 y en la semana 4 la sección 5 y el examen final. De esta forma lo vamos a trabajar. Las normas de convivencia. Esto, como en todo lugar, es importante mencionarlo. El botón tiene que estar en silencio, así como ahorita todo lo tienen en silencio porque están escuchando la información que estoy brindando. Ahora bien, si usted tiene ahí algunas personas que están haciendo ruido o que tienen el tele con mucho volumen, eso afecta el oído de los demás. Entonces, con todo respeto, yo muchas veces les digo, por favor, bájele volumen a la persona que tiene alto el volumen de su televisor, valga la redundancia, o hay personas que están gritando ahí cerca. Si usted escucha que tiene mucha interferencia y no está participando, nos hace el favor de bloquear el audio para que los demás no escuchen el ruido, la interferencia. Es importante también tener la cámara encendida, porque cuando participen, no solamente lo vamos a escuchar, sino que es necesario ver su boca para ver la pronunciación del lenguaje. Y así, viéndole la boca, también es más fácil entender lo que está diciendo. Por eso es importante. La participación activa. Esto es muy beneficioso porque mientras usted más participa, más aprende. Una cosa es, usted dice, no, porque yo lo voy a equivocar, que me van a hacer burlas si yo me equivoco. No, nadie aquí va a hacer burlas, sino que simplemente vamos a tener una participación activa. Es porque todos, si alguien no entiende algo, el otro se ayuda y así sucesivamente, ¿verdad? No se sienta mal porque va a decir, no, es que yo no puedo hablarlo. No, es que todos estamos aprendiendo. El inglés es un aprendizaje continuo. Entonces es importante que usted siempre participe. Si se equivoca, pues equivóquese. De los errores aprendemos. Si usted nunca habla porque se va a equivocar, nunca va a aprenderlo bien. Entonces no importa que se equivoque. Para eso estamos, para aprender. Y de los errores se aprende, como les mencionaba. El uso de chat es bien importante. Si usted no le quedó algo claro, escríbame ahí en el chat. Y ahí mismo damos la respuesta.
Luego la atención, ¿verdad? Poner atención, que es lo muy importante. Mantener el respeto, como les decía, nadie se va a estar riendo de los demás porque se equivoque o algo, no. A veces nos reímos, pero por otras cosas, las actividades que hagamos y todo, pero porque son bonitas, pero no por faltar el respeto. Y tener a las manos sus materiales de trabajo. ¿Cuáles son sus materiales de trabajo? Cuando les pida recortes, van a traer recortes, van a tener a la mano lápiz, lapicero, cuaderno, porque vamos a hacer también ejercicios en su cuaderno. Es importante que ustedes sepan que en cada clase siempre vamos a poner las cuatro, a trabajar más bien con las cuatro skills. ¿Cuáles son las cuatro skills del inglés? Leer, ¿quién me ayuda? ¿Qué más? Listening, escuchar, speaking. Última oportunidad. Hablar. Escribir. Writing, escribir. ¿Cuál otra? Dijimos listening, escuchar, writing, escribir, speaking, hablar. ¿Cuál otra? Falta una. ¿Leer? Leer. Reading es leer. Ok, estas cuatro destrezas vamos a practicar en cada clase. Por eso es importante que tengan a la mano los materiales de trabajo. Ahora bien, esto es lo que ya vimos en una parte, que la asistencia tiene que ser el 80% de las clases. Y el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje es el que ustedes tienen ahí, lo que les notificaba, que ustedes pueden ir todos los días revisando el tema que se va a ver al día siguiente para que les sea más fácil. La duración de la clase es de una hora. Es importante que no se desconecte antes, porque cuando usted pierde lapsos así, puede haber alguna información importante que usted no la va a saber. Además, también si está perdiendo clases, pues ya sea por trabajo o por algún motivo especial, la clase queda grabada en YouTube. Usted va a poder meterse a YouTube y ahí va a escuchar la clase y tomar notas de todo lo que usted considere importante. ¿De acuerdo? Además, trabajar los ejercicios en la plataforma de la clase de manera oportuna, es lo que le mencionaba. Hacerlos antes y no después o no el propio día que se los están solicitando. Por eso es importante que usted los haga con anticipación para que pueda obtener su diploma al final. Recuerden que cuando usted va a una entrevista de trabajo, ahí usted puede poner que estudió el nivel básico, pero ¿qué va a pasar? Le van a pedir una prueba. La prueba sería el diploma. Si a usted lo ponen a hablar y usted no se sabe defender, entonces van a pensar que es mentira que usted ha sacado el nivel que dice su diploma. Por eso es importante llevar a la mano todo. Trabajar, leer y hacer todo como tiene que ser para que no les cueste. Ok, vamos con la nueva presentación que dice que en cada clase practicaremos las cuatro destrezas, que son las que les mencionaba, las cuales son writing, speaking, listening y reading, que son las cuatro destrezas del idioma inglés. Este es un pensamiento muy bonito que dice que nunca deja de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte, ¿verdad? Nosotros cada día aprendemos algo nuevo, algo positivo. Todo lo positivo nosotros se lo podemos copiar a los demás y lo podemos tener en mente. Lo negativo, ¿qué vamos a hacer? Evitarlo. O hay personas que le pueden decir, ay, vos que mucho te cuesta aprender, o vos no aprendés, que no sé qué, a eso no le haga caso, usted solo vea lo positivo y diga, no, ¿por qué no? Yo tengo la capacidad de aprender y lo voy a hacer, ¿verdad? Y proponerse que lo va a hacer. ¿Ok? ¿Do you have any questions? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Liz? A mí me gusta que me pregunten. Y a mí también me gusta preguntar, yo soy preguntona. ¿Ok? ¿Do you have any question to me? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, por el momento. No, por el momento, ok. Now, we start with the... No, catch on. No, what? No, what? I can listen.
No escuché que me dijo. Ok, now we start with our first topic. And our first topic is named Transportation Vocabulary and Conversation Nice Car. Please repeat after me. Transportation. 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 Vocabulary. 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 And conversation. Nice car. Conversation. Conversation. Nice car. Conversation. Nice car. Excellent, babies. Now, we start with transportation in the U.S. What is the meaning of U.S.? Can you tell me? U.S. What Estados Unidos. Estados Unidos, United States, right? United States. Transportation in the United States. El transporte en los Estados Unidos. Estos son the top 8 ways to get to work. Son las 8 maneras o las 8 formas de ir a trabajar. ¿Ok? This is the first one. Drive. Please repeat after me. Drive. 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 Walk. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Taxi and cab are the same meaning. Ambos significan taxi. Okay? Now, please listen. Okay, van a escuchar. Van a escuchar al mismo tiempo, van a ir leyendo y pueden ir practicándolo también. Okay. About transportation. Let me see. Al mismo tiempo lo van leyendo. Ok. Please pay attention. One. Drive. Two. Walk. Walk. Three. Take the bus. Repeat. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the subway. Five. Take the train. Take the train. Six. Ride a bike. Ride a bike. Seven. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Eight. Take a taxi. Take a cab. Take a cab. Okay. Did you like it? ¿Le gustó? Yes. Now. Thank you. Yes, I like. Okay. Do you have any questions about this vocabulary? ¿Tienen alguna duda que what is the meaning of drive, walk? ¿O todo el vocabulario les parece se lo puede? Yes. Okay. What is the meaning of bus? Okay. The cab, ¿qué significa? Taxi en cab significa igual, es el taxi. Puede decir take a taxi, tomar un taxi o take a cab. Taxi en cab significa okay. Igual, cab significa taxi. Thank you. Okay, another one. What is the meaning of bike? Only, thank you. Only, okay. What is the meaning of subway? What is the difference between subway and train? What is the difference? What is the difference? Que es subterránea. Which one? Subway or train? What is the difference? Subway. 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 Subway.
Subway. Subway. Excellent. Take the subway, es subterráneo. ¿Y train? Esa es arriba. Okay, above. Excellent. Now, can you tell me? Can you tell me what kind of transportation we have in our country? ¿Qué clase de transporte tenemos en nuestro país? In the country, transportation, bike, motorcycle, car, bus. We have three kinds of transportation. The first one is land transportation. What is the meaning of land? Es tierra. I don't understand. Okay, es el transporte terrestre. Cualquier duda, interrúmpame, dígame, mire, yo no entiendo qué significa y con gusto lo vemos en el momento, right? Vaya, okay. Land transportation es el transporte terrestre. In this country, we have three kinds of transportation. Kind significa clase, clase de transporte. Okay, land transportation is el transporte terrestre. ¿Cuál es el terrestre? Bike, motorcycle, car, truck, bus. ¿Cuál es? ¿Qué otro? Trolley car. ¿Qué significa trolley car? Trolley car significa tranvía. Eso casi no existe ya, ¿verdad? Pero es dentro de los medios de transporte que tenemos por tierra. Es tranvía. El tranvía antes existió. Era como tipo tren. O como la carreta chillona que le decían. Algo así de tranvía. Okay. Okay. Ok, el train, que es el tren, ¿verdad? Now, another, do you have one question? Do you have questions to me about this vocabulary? Bike, what is the meaning of bike? ¿Qué significa bike? Bicicleta. Excellent. What is the meaning of motorcycle? Motocicleta o moto. What is the meaning of car? Carro, automóvil. What is the meaning of truck? Camión de carga. Yes, excellent. O camión, pero grande, ¿verdad? Bus, what is the meaning of bus? Autobús. Yes. What is the meaning of trolley car? Tranvía. Okay. And what is the meaning of train? Tren. Tren, ¿verdad? Excellent. You are very smart. Así me gusta que participen. Now, another kind of transportation in our country is air transportation. What is the meaning of air transportation? Transporte aéreo. We have helicopter, airplane, rocket, and plane. Okay. Do you have any questions for this vocabulary? What is rocket? Rocket, it means, ¿alguien sabe? No. Cohete. Es un cohete, rocket es cohete de los que van a la luna. Thank you. Rocket, ok. En plane, what is the meaning of plane? Puede ser avión o avioneta. O airplane, it means avión. En plane también es avión o avioneta. ¿Yes? Yes. Now. Yes. Okay, yes. Now. Conversation.
Another kind of transportation is maritime transport. Es el transporte marítimo. ¿Cuál es el transporte marítimo? El que va por agua. ¿Verdad? Ok. In maritime transport, we have canoe, que es una canoa. Canoe, una canoa. We have ship. What is the meaning of ship? It's the most common. Ship, barco. Ship. Ship, barco. And boat, what is the meaning of boat? Bote. Bote. Como la lancha, ¿verdad? La lancha también puede ser bote o lancha. El submarine. Submarino. Es un submarino, ¿verdad? El sailboat. What is the meaning of sailboat? Es un velero. De esos casi no se ven, pero también es forma del transporte marítimo, que son unos veleros. ¿Ok? Sí. Ok. Va, entonces acá, miren, con todo esto ustedes van a aprender este tipo de vocabulario. Todo este vocabulario, al menos creo que ya tomaron nota de lo que no sabían, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Si no, pues ahí les va a quedar en la clase grabada, para que ahí puedan verlo. Now, I have a question to you. The first one is, now, the first one is, what kind of transportation do you use to work? This is the answer. What kind of transportation do you use to work? What kind of transportation do you use to work? ¿Qué clase de transporte usted usa para trabajar? I take the bus. I take a bus. I take the bus. What else? I use a car. I use by car. Por car. Okay. Okay, thank you. I use a car, can be. Okay, by car. What else? ¿Alguien va a trabajar en avión? Sometimes, if you are a business person, you can go travel to the other country by plane. Yes. Motorcycle. Excellent. What else? ¿Qué más? By bus, by car, by motorcycle. ¿Qué más? ¿En bicicleta? ¿Alguien va a trabajar en bicicleta? There are people that go to work to bike. ¿Yeah? ¿Los panaderos? Es que si los panaderos usan bicicleta para trabajar, porque es su trabajo andar repartiendo su pancito. ¿Bien? Entonces los panaderos usan bicicleta, by bike. Algunos motos, pero casi siempre bicicleta porque el canasto es bien grande, ¿verdad que sí? Ok. What else? Now, I have another question. Let me see. Another question. What are some other kinds of transportation? What are some other kinds of transportation? ¿Conoce de otros? ¿Cuáles son algunas otras clases de transporte que usted conozca? Mototaxi. Mototaxi. Yes. Mototaxi. What else? Another? Casi solo eso, ¿verdad? Porque ya mencionamos con anterioridad los demás.
En microbús. Ah, el microbús también. Ah, ahí podemos casi como el bus, ¿verdad? Porque son, digamos, un bus pequeño, un bus grande también. Pero ya vamos a verificar lo de microbús también. Aquí le vamos a poner microbús. En el campo todavía ocupan carreta o caballo. Carreta o caballo. Excelente. Y es para ir a trabajar, ¿verdad? Porque es un medio de transporte. ¿Qué más? Uber. Uber. ¿Qué más? Yes. Ah, los Uber son como los taxis, digamos. Pero pongámosle Uber. ¿Ok? Son los otros medios de transporte que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Now. We have. ¿Alguien más quiere contribuir con el transporte? No. Vale, aquí vamos a dejar hasta aquí el transporte porque vamos a otra cosa. A eso les va a quedar, miren ahí. Les va a quedar en su. Estos son los ejemplos. Ahí les va a quedar en su sitio. Y lo voy a guardar. Now. We have this one and let me show you about conversations, nice car. Nice car. What is the meaning of nice car? ¿Qué significa nice car? Nice. Bonito carro. Bonito, bonito carro. Bonito carro, un carro bonito, nice car. Le puede decir a su amigo, your car is nice. Tu carro es bonito, ¿verdad? Your car is nice, es bonito, o es elegante también. Nice car. Now, listen and practice. Le voy a poner el audio, siempre es necesario que al mismo tiempo que esté escuchando el audio, vaya leyendo para que se vaya familiarizando con el idioma y escuchando al mismo tiempo la pronunciación de las palabras. Luego vamos a ver si tienen dudas con alguna palabra de las que están acá que no sepan qué significa, ¿ok? Now, vamos con la conversation, nice car. Unit 6, page 36, conversation, nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. ¿Quieren escucharlo de nuevo? Yes? Yes. Okay. Page 36. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, now we have two volunteers. One girl and one boy. Miguel Ángel. Miguel Ángel, okay. And I need a volunteer girl. Who help me? Si no la voy a coger yo. Okay, what is your name? Vivian. Vivian, okay. Vivian, you are Ashley okay. And
Miguel Ángel is Jason. Please okay. Information with the intonation. Si tiene okay. Duda, sí. Okay. Please start. Okay. Okay. Nice car, Jason. Is it your? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's the bus. Que lo siento. Okay. Now, thanks for your participation. Dice, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, ¿tienen dudas aquí con este vocabulario? Downtown. Downtown es el centro de la ciudad. For example, here in El Salvador, what is the downtown? El centro es San Salvador. Centro histórico. O San Salvador, ajá, también es centro histórico, también. Ok, downtown es el centro de la ciudad. What is the meaning of suburb? What is the meaning of suburb? Suburbios. Suburbios o zonas afueras. En otras palabras, zonas afueras. Por ejemplo, fuera acá de San Salvador tenemos, digamos, San Marcos o Los Quintas, que son como las afueras. Él dice que su hermana, que si su hermana es de las afueras, dice. Y él dice que no, que es del centro. ¿Ya? ¿Qué otra? Slow. Slow es despacio o lento. Acá le dice, the train doesn't stop near our house. Le dice que el tren no para cerca de su casa. Entonces ellos toman el bus. Le dice, es, en verdad es lento. O es realmente es lento. Le dice, slow es lento, despacio. Y dice, that's too bad, que lo siento, siento escuchar eso. That's too bad es an expression. Ok, that's too bad, así completito. Que lo siento mucho. Ok. Do you have any questions? Le dice aquí que le dice, bonito carro, Jason, ¿es tuyo? Le dice, no, es de mi hermana. Le dice. Ella tiene un nuevo trabajo y ella maneja para su trabajo. ¿Es tu trabajo aquí en las afueras? No, es en el centro. Le dije. Mis padres trabajan en el centro, pero ellos no manejan a su trabajo. Ellos usan transporte público. Public transportation es el transporte público. If I say, for example, Jacqueline Rocío, do you use public transportation? Yes. Yes, every day. Take a bus. Ah, okay, you take a bus. Excellent. Now, public transportation. Ahora, teacher. Tell me. Puede poner como en forma de presentación, por favor, para ver un poquito mejor la conversación. Gracias. Okay. Ahí.
grande, ¿no? Thank you. Ok, you're welcome. Vale, entonces ahí esto es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna duda más con esto? No for the moment. No. Ok. No. Vale, vamos con la otra. Luego les vamos a explicar lo que vamos a hacer. Now, this is an important topic. It's simple present statement. What is the meaning of a statement? A statement, it means oraciones. Dice que son oraciones con el presente simple. ¿Cuál es el presente? Hoy, ¿verdad? Hoy es el presente. Este día. ¿Cuál es el pasado? Ayer. ¿Cuál es el futuro? Mañana. Entonces, el simple present es el presente simple. El present es el hoy. Right? Now, dice esta, esa es una importante estructura gramatical. Ya la vamos a explicar con ejemplos. Lo primero, vamos a utilizar algunos verbos. Como vamos así despacio, es importante que usted todos los días anote las palabras que tenga duda y se aprende el vocabulario. Así es más fácil. Los verbos, por ejemplo, es necesario aprendérselos de memoria. Porque hay unos que cambian y unos que no. En este caso, walk. Walk significa caminar. I walk to school. ¿Miren? I walk to school. What is the meaning of school? ¿Qué significa school? ¿Escuela? Escuela. Escuela. Dice, I walk to school. Yo camino hacia la escuela. Another one. You ride your bike to school. Ride is an important verb too. What is the meaning of ride? Can you tell me? Ride. Manejar. Ride, it means manejar. Dice, you ride your bike to school. Usted maneja su bicicleta hacia la escuela. Now, work. What is the meaning of work? ¿Qué significa work? Trabajo. 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 He works near here. Él trabaja cerca de acá o cerca de aquí. Ya vamos a hablar sobre la estructura de esto. Ahorita vamos con los verbos. Take. Take es tomar. Pero no tomar de beber, ¿verdad? Si digamos yo tomo agua, no voy a decir I take water. Es otro tipo de verbo. El tomar es como con las manos. Take. O digamos, en este caso, tomar el bus. Yo tomo el bus para ir a trabajar. She takes the bus to work. Ella toma el bus para trabajar. Take. Tomar. Now, we live with our parents. Live. What is the meaning of live? Vivir. Live, it means vivir. Yo vivo. I live in San Salvador. Yo vivo en San Salvador. We live with our parents. Nosotros vivimos con nuestros padres o con nuestros parientes. We live with our parents. Vivimos con nuestros parientes. Now, they use public transportation. What is the meaning of use? Usar, correcto. They use public transportation. Ellos usan transporte público. Vamos a ir primero con esta estructura gramatical. Después vamos a ir con la segunda, they don't live, porque esta es otra estructura. In this simple present statement, we work for three different structures. And they are very important. Now, vamos a trabajar primero con la primera, que es la estructura, cuando a la tercera persona le agregamos este, cuando es un presente simple. Acá, esta es una parte del material que les voy a enviar ahora al grupo de WhatsApp, que son siempre material extra para que usted pueda comprender cuándo un verbo va a cambiar y cuándo no.
Ya les voy a explicar eso. Vaya, primero acá. Cuando vamos a utilizar un presente simple, aquí se lo voy a poner. Let me see. Vamos a utilizar el presente simple con las primeras personas, por ejemplo. I, we, they, let me see. I, you, we, and they. Luego, ¿cuáles son las terceras personas? ¿Cuáles le llamamos tercera persona? Her. He, she, it. He, she, it. Vaya, terceras personas, todo el tiempo van a ser estas. El he y el it. Siempre son las terceras personas. En estas, esas son las que van a sufrir cambio, las terceras personas. Las primeras no, en cuanto a los verbos. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que lo entiendan mejor. Vaya. Can you tell me one sentence using I? I que, dígame una oración utilizando yo con un verbo. ¿Yo qué? I. De los verbos que hemos visto. I walk. I drive my car. I drive my car. Yes. Yo manejo mi carro. I drive my car. Yo manejo mi carro. Now, with you. Tell me one sentence. Yeah. You what? You? Vamos a utilizar el verbo live. You live in Santa Ana. Usted vive en Santa Ana. Mire. You live in Santa Ana. Ok. Usted vive en Santa Ana. Ahora, con we. We. We what? ¿Qué otro verbo acabamos de ver? We use. Acabamos de ver el verbo usar, ¿verdad? We use. Yes. Te vas every day, pongámoslo. Every day. ¿Miren? We use the bus every day. Nosotros usamos el bus todos los días. We day. Can you tell me one example with day? Day what? ¿Qué otro verbo acabamos de ver? Walk. Work. Mm-hmm. They work in what? In Puma, digamos. Una empresa que se llama Puma. In Puma Enterprise. They work in Puma Enterprise. Ellos trabajan en la empresa Puma. Now, aquí vemos que el verbo no cambió. Miren, el verbo que utilizamos fue el drive. Utilizamos el live and use. And another is work. Estos verbos no cambiaron, los escribimos así como son en la forma presente. Ahora, aquí vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Porque ya casi es la hora y luego vamos a continuar el día de mañana con el tema. Pero para que se familiaricen con eso, les voy a mandar un material extra y les voy a mandar otra información. Vaya, con esto es que el verbo cambia. Y cambia, ahí vamos a ver con varias estructuras. Por ejemplo, aquí vimos uno. Lo que acabamos de ver son estos, que decía take, work, que es tomar, ¿verdad? Aquí vimos que se le agrega una S. Ejemplo.
Acá pusimos el work normal, miren, este vamos a utilizar. El work está normal sin la S. Aquí, como es tercera persona, le vamos a agregar una S. Keyword, instant salvador. Solo voy a poner así y luego les explico. Keyword, instant salvador. She lives with her family. It, vamos a ver, it was, o it drive. Por eso lo vamos a dejar de último. Le voy a dejar solo estos dos para que lo comprendan mejor. Works. Aquí le agregamos una S. Y aquí le agregamos a live. Le agregamos una S también. Porque las terceras personas tienen varias reglas gramaticales para cambiar el verbo. Siempre que usted hable de terceras personas, va a sufrir un cambio. ¿Cuáles son estos cambios? Esos se los voy a mandar a su correo, ahí a su WhatsApp, y también los tengo acá. Ya no alcanzamos a verlo, pero el día de mañana vamos a continuar. Solo se los voy a mostrar porque es lo que les voy a mandar en un momento, al finalizar la clase. Aquí dice que estas son las reglas gramaticales para las personas, para los verbos en las terceras personas. El primero dice que los verbos que terminan en las siguientes letras, que son la S, X, la CH, SH o la O, se le agrega la ES al verbo. Aquí, mire, por ejemplo, esta termina en S, le agregamos ES. Miren aquí, kiss, que es beso, kisses, besos. Aquí le agregamos la ES. Miss, le agregamos ES. Les voy a enviar esto para que lo revisen ahora y el día de mañana vamos a continuar. Y aquí van a ver igual, con la X, aquí está, miren, fix. Y como la regla dice que le vamos a agregar la ES, entonces le agregamos la ES. Siempre vamos a agregar la ES. El mix, mixes. Aquí en fix, ahí fixes. Aquí vamos a poner esta gaja. Ok, aquí ya se lo voy a corregir porque aquí es fixes y el mix es mixes, pero aquí me quedó pegado en fixes y mix. Miren, está pegado, pero mix es aparte, es otra palabra. Ok, el CH que dice catch, aquí le agregamos la ES porque termina en CH como dice aquí la regla gramatical. Igual aquí en teach termina en CH y agregamos la ES. Y así sucesivamente. Analicen estas formas gramaticales, estas reglas, y también tenemos otras en la parte de abajo. Lean esto y mañana lo vemos, ¿verdad? Si no comprendieron muchas estructuras, no se preocupen, porque vamos iniciando. Esto solamente fue como una introducción. Ya mañana vamos con ejercicios acerca de esto para que les quede más claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yes. Okay. Yes, and then I'll see you tomorrow and have a nice night. No se pierdan la clase de mañana, porque como les decía que siempre les va a perjudicar al faltar, porque a veces hay estructuras gramaticales muy importantes que se quedan con dudas si no están durante la clase. Okay. Thank you, teacher. Okay. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow and have a nice night. See you tomorrow. See you. Bye bye. Okay. See you tomorrow. Bye. Bless you. God bless you. Good night. Good night.